Hola, hola chicos y chicas, bienvenidos al canal Desastre. Estamos en Forza Horizon 4 Verano, serie 66 ya. Y bueno, voy a hablar sobre el desafío semanal de Forza Dawn, a ver si os puede ayudar en algo. Ya sabéis que estos son cuatro capítulos. Bueno, el desafío se llama, pero que no lo he dicho, Constructores Estadounidenses. Son cuatro capítulos, hay que hacerlo 1, 2, 3 y 4. Así, en este orden. 1, 2, 3 y 4, ¿vale? Y con lo que nos digan. En este caso tenemos que usar el Dodge Viper del 16 o el Chevrolet Corvette Z06 del 15. Uno de esos dos, o podéis mezclarlo una vez u otra en lo que vaya haciendo, pero vamos, esos dos coches van a ser para el desafío, los que queráis. De los dos. Y bueno, el capítulo 1 se llama peso contra potencia, o incluso uno de esos dos. Conducirlo un momento y ya está. Capítulo 2, impulsado por el rayo, hay que ganar 5 eventos de aceleración en el Corvette o en el Viper, vale. El capítulo 3, más ruidoso y más veloz. En el anterior podéis usar cualquier dificultad, vale. El capítulo 3, más ruidoso, más veloz. Gana 3 eventos de carreras callejeras más volante uno de esos dos coches. Igual podéis poner cualquier dificultad y cualquier carrera callejera. Capítulo 4, supercargador. Hay que conseguir una puntuación de habilidad de 500.000, pero no de un golpe. Podéis hacerlo, a lo mejor, si os corta la cadena en 20.000, pues luego seguís y estáis, siguen 20.000 para adelante. ¿Sabes? Que no se queda en cero cuando si falláis. Va a ir acumulando, ¿vale? Que no hay ni miedo. Por eso, la habilidad podéis hacerlo derrapando, rompiendo cosas, como dé la gana. Mezclando todo, eso no pasa nada. Y ya está, ya estaría. Y bueno, que mi ayuda, como iba a decir, que esto lo hago para ayudar un poco, es porque Forza Horizon 4 no está vista la serie y ya estos son repetidos, estos son cosas que ya se hicieron hace tiempo y lo vuelven a pedir y eso, y yo no lo hago. Yo ya os pongo aquí un enlace en la descripción del vídeo, encima de los comentarios, con lo que yo use, vamos, que os lleva el vídeo de cuando lo hice, y ahí están puestos los tuños usados, o si hay alguna recomendación o algo, ahí los tenéis para las carreras. Igual si hay códigos para las carreras, también ahí están ahí. Si os queréis usar y si os viene bien, pues ahí los tenéis, ¿vale? Y nada, que disfrutéis del veranito este, por si son cuatro, que es un juegazo, pero vamos, que yo ya que tampoco puedo estar todo el día haciendo cosas, así que aquí como os puedo ayudar, de esta manera. Os recuerdo, el enlace está en la descripción del vídeo, encima de los comentarios. Muchas gracias por verme, cuidaos mucho y saludetes.